cosa. Otra cosa, hombre. Vaya Gladys, experta, ¿cuánto más le falta la sopa? Ya pasaron la gallina acá. Ya pasaron. ¿La ven que ya pasaron? La verdura ya no, no han pasado todavía. 24 van. Porque ya tiene la verdura. ¿Ves? No, pues, limón. Falta sal la gallina. Ah, pero como la sopa. No, la sopa ya la lleva ya manipulada. Ya no hay que decir. Ya van dos. Pero cabal quizás se va a ir y hasta los 30 minutos. Sí, por ahí van a dar los 30. Bajémoslo pues. Y así, mamá, quita la botella de agua, la que le traje. Nadie se va a acordar de usted. Solamente yo. Cataleya, me haces un favor, dame esta agua. Sí, toma, cama, yo la voy a dar, tome. Gracias, gracias, Gaby, gracias. Gracias, Gaby. Bien, esta vez se preocupa por usted, esta Catalina. Solo la Gaby se preocupa por mí. Venga, mamoy. Ahí era. Regala más, regala. ¿Quiere nada de los harinos, mamoy? Ah, yo pensé que sí. Le quitaron el móvil. La cara dice que. Y ya va a llorar. Ah, mira, mira Juan, para que no te la cabeza, el único que no te acaba ahora está Juan, mira. Tu primo. Por más que le diga al poco. Ajá, oigo. El saco, oigo. Le falta poquito. Ajá, ajá, oigo. Ajá, oigo. Poquito, se saca poquito, poquito, poquito. Baby Messi. Baby Messi. Mire, ahora estaba bien enojado con los bichos. Porque con los bichos le andan diciendo y los bichos llegaron y los rodearon. Va, hagamos que ya no lo vamos a molestar, pero ya no va a molestarnos ni a nosotros. Mire, yo llego porque estaba bien molesto. Porque te molesta si es un famoso TikToker de aquí, le digo. Con el maestro, dice. Y entonces dice, con el maestro, no, bruto. Más joven que vos está. Teníamos 18, 8, no 19, 20. Yo así le dije que era famoso y después me de verdad me. Sí, le digo en TikTok, es bien famoso. Está confundido. Y en pared, que es un viejito. Y más que más que bolito también, igual que. Salen las beers. Y bien guapo, igual que él. Estamos en fire en ese momento. Listo para la jeva, diga. Sí. Yo esperando la sopa estoy. Sí, que te limpe bien, amor. Con hambre tenerle. No, fíjate que si vuelven a hacer la segunda edición de la casa de Jake, yo creo que vos te invitarían. Yo, no, si vota toda la gente, si vota todos, limpio. Limpio, limpio. Para que esté ahí. Si ah, bueno, va. Te quitarás por las cejas. No te dará valor. O sea, ya la ha quitado, mire cómo anda, ¿ves? ¡Hello! Listo para la jeva, diga. Para la jeva. Andamos un fire. ¿Qué va, son chicas? Sí, va que sí. Bien, hombrecito de mirar así. Bien guapo. Hasta más limpio. Hasta el bigote le rasuraron. Hasta más limpio se ve. Ajá. Así me agarra de besarlo. Cholo está. Aquí los pelones. Ayer lo bañamos, ayer le cortamos el pelo todo. Sí, parecen hermanos. Es que yo creo que es hijo tuyo, Lipe. Sí, hijo mío. Hermanos son, hermanos. Mari, igual que la Cataleya, con la Cataleya. Sí, yo no discrimino a Lipe, el Lipe capo. Pues sí, Cataleya. Yo creo que Lipe con diables como vos, con la otra bicha. Sí. Como que a veces los peleamos, a veces estamos peleados, vale, pero los reconciliamos, va. Ahora sí. La mañana peleado, va, ¿y crees que está porque la Cataleya ahorita la odia esta bicha? ¿Crees que reconciliaron? No, así somos como Lipe. Vamos allá. Pedile disculpas, decirle que. Ajá. Cama. Es de ver si es rincorada. Niña, le vas a apoyar los ojos a la Gladys. Juela, si te llegó a un centímetro. Aquí no, pero eso es peligroso. Es que está hecha así, es chistosa. Voy a pegar a mí también. Vámonos, prima.
Vámonos, amiga. Alejémonos de aquí. Sí. Yo sí vengo de ella. Me, yo no soy rencorosa, sí. Oiga. Ni yo tampoco. ¿Y por qué estás así conmigo? Porque yo no estoy enojada. Yo no estoy diciendo que está enojada. Le dije, la voy a ayudar. No, ¿qué se me dijo? Y casi apoyaba a la Gladys. Y casi le saca el ojo a la Gladys. Que no lo voy a hacer. Que yo sé, es que los celos no. A ella no la dejan. Es que no estás celosa, mamá. Lo que te une es de uno. Cada, pero yo lo comparto. Vaya, entonces. Entonces, ¿por qué te enojas? Pero no me porque te pones niño. No esté enojada, dije. Mamá, pero yo no soy celosa. Venga, lo voy a ayudar. Es que no se le nota. Es bien delgadito. Vaya. Por eso. Don Cataleyo nos puso los pepinos. Mire, mejor agarre mi navajita. ¿A dónde? Hey, ¿ah? Mi navajita. Para que los comiéramos aquí. ¿Cuándo lo puso? Pero ¿a qué hora la puso? ¿Ah? ¿A qué hora la puso? Allá. Por eso, yo. Cama. Mira, ¿por eso qué? No quiere ni ocupar la navajita. Ni mi navajita agarró, mira. No te, está ese brava. Rencor no lo tengas en tu corazón. Hay que ver si tiene rencor en su corazón. Mira, esa es mía. Este. Mía. Escucha los consejos. Tenemos los mismos pensamientos. Pues. Bien, porque el corazón igual. No, cogítela pues. El mismo hombre quiere. Ah, sí, vaya. Pues, sí. No, vaya, pero. Aquí te voy a corregir. Ajá, oíla. Porque aquí. Ay, porque me da esto, pues. Escúchala. Porque aquí. Vos sos la que quieres con él, pero él es el que quiere conmigo. Ay, ese es ahí tiene razón. Eso sí. Soy tu primo. Es diferente. Mira, yo comí el pepino. Somos tres personas así. Es compartida. Sí. Oye, esta bicha lo que dice, yo comparto el pepino con ella. Pues sí, lo compartimos. Confirme ahí, confirme ahí. Confirme. Sí, fuimos a cortar allá. Como le digo, casi no llevábamos plata. ¿No? Pero mira, vos decís que no estás enojada con la que te leí. Yo te veo así bien molesta ahorita. No, te veo seria. Está seria, Camila. Porque, mira, yo soy así. Mira, ahora en la mañana le traje a regalar una camisa. Una camisa y le voy a regalar más ropa. Porque yo la quiero. Pero salió de tu corazón, hoy ya te dijo, mira, Cataleya, tenés ropa que me regales. Te dije. ¿Qué te dijo? Espérate, me va a dar una camisa. Ah. Aquí traigo platanito asado para Cataleya. Por eso. Ay, qué amorosa la chugar ahora. Qué amorosa, anda. Yo comparto. Ay, esto no. Yo comparto también, ¿quieres? El mismo plátano. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Ah, la mitad sí. Pues sí, mitad. Toda no va. Ya no. Pero si quiere, todo lo podemos compartir también. Échale sal. Ay, ahí vea usted. Espérate, más chile. Ahí, Lato. No me metió que ya. Yo le comparto el pepino. Ajá, ¿ya lo compartió? Y yo el plátano. Ah, pues estamos igual. Vale. ¡Abrazo! ¡Abrazo! Ay, es que igualitas son las dos. ¡Abrazo de tres! Bicha, déjela la Cataleya. ¡Ella mucho! No, bicho, déjenselo a la bicha. Todos lo acabaron, ven. No, ya no. ¿Qué pasó? No, nada, ahí cayó. Te miraste bien. Te acabaron el pepino. Ay, me acabaron mi pepino. Y usted, hasta usted agarró, va. Yo le di. Ah, va, pues sí, pómaselo. Ya, que mire, pues, agarre, porque todo. En ni un momento he agarrado yo. ¿Eh? Ahí está mi prima. ¡Wow! Uno, dos, me voy. Aunque usted me discrimina, porque siempre yo soy la que me acuerdo de su botella de agua, la que anda pendiente destapándosela. En eso se tiene que ver. Ahí la tía Yane, Emma. La tía Yane. La que le dice, cama, mire eso y eso. Y ayer, del arroz chino. Ni compre, ni compre. Me por estar hablando. Ahora que me le carregó por estar hablar y hablar, no comió nada ella. Vamos, por estar hablando no le dejaron nada. Gracias. Tome. No. No quiere. Ya no quiero. Ya no. Que ya estuvo. Ya estuvo. La sopa ya estuvo. Ya volvió eso, falta. Sí, porque no lo estaba. Vamos a bañar después. Ya vamos a comer. Tal vez, pero creo que con los videos ya. Solo vamos a comer. Solo era 10 de campo, ajá, porque tenemos otra cosa que hacer. Entonces vamos a comer y nos vamos. Pero quería ver una gallina asada, por lo menos, cómo va a quedar. Para eso estaba esperando la sopa. Ya está, ya está. Mientras va enfriando la sopa. ¿Cómo que de plata lo que le quiere, va? Ah. Yo a vos.
No, la verdad me ha caído un poquito mejor la Cataleya, la Lidia, pues vaya. De verdad. Es que sí, divierte, ríe. ¡Gente! Si miran este video, va que ustedes me quieren. Me conformo que ustedes. Imagínate que todos en los comentarios, todos queremos a la Gaby. ¿Qué vas a sentir? Imagínate que Papá Eric allí, Papá Eric, Gaby, mi nueva hija, la madrina que te ha adoptado a vos y a Chuleta. Ahora que dijera Gaby y Sugar. Yo tengo 7 cuentas, viejo. Me voy a dar la misión de todos a comentar Gaby. Voy a ser el team. Un saludito para mi hija y yo sé que ella no me va a cambiar porque... Nunca digas nunca, hija. Nunca digas nunca. Primero Dios que no, porque ella... Hija, si llega alguien que sea más divertida, que llame más la atención, que sea... Ella no me escribió por eso. No importa. Pero mire, yo siempre tenía como la ilusión de tener a alguien así. Ya tengo a mi papi Eri y a mi mami Cristi. Pero tener a alguien así, también... O sea, que cambiaste a tu mami, papá Eri y mami Cristi. Papi Eri siempre va a ser mi papi Eri y mi mami Cristi porque siempre están pendientes de mí. Y hablamos yo siempre. Y ellos también están hablamos pendientes. Siempre, y me dice Eri, a mí no me contesta, a mí ella me dice. Aquel día eso me dijo él y vos sabés. Está bien feliz porque yo le conté de aquello. Ajá. Y él me dijo que no. Entonces él me dijo que diera todo. Que siempre le eche gana a todo. Le entendió mal aquí, lo empezó. No, a ya. Y entonces, que le de todo. Y me dice que siempre... En todo me va a apoyar y todo eso. Y la verdad estoy bien agradecida con Dios. Y también... ¿Y la madrina qué te dice? Ella está súper feliz. Hasta me va a mandar a comprar una. Y me dijo que... ¿Una qué? Una caja de muerto, hija. Un ataúd. Un ataúd. Como usted me enterró, me va a enterrar en esa ola que me van a mandar. Y entonces... Menos no voy a gastar nada, yo. Ajá, ella lo va a mandar a pagar. Ya viene pagada. Dígale gracias. Gracias, madrina. Ahí. Madrina, ya dice madrina, ya está. Y aquí estoy yo, decirle, por si me quiere adoptar.